se realizó en la ciudad de Pamplona un importante lanzamiento del plan Choque 260 por parte de la Policía Departamental. Aquí tenemos precisamente al coronel Robert Chavarro, quien nos habla de esta importante actividad. Sí, primero un saludo muy especial a todos los que nos están viendo en estos momentos. Este es un marco estratégico que se llama Plan Choque de Seguridad 360, que lo que busca el Departamento de Policía Norte de Santander tener un balance muy positivo todas las semanas, donde nos acompañamos de las diferentes instituciones y obviamente con nuestra Fiscalía General de la Nación en coordinación con el Ejército, pero lo más importante es la comunidad. La comunidad juega el valor más importante para la obtención de estos resultados positivos que hemos tenido en procura de mejorar las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana del departamento. Tenemos una disminución esta semana de un 52% en el hurto a personas. Hemos impactado en el hurto a motocicletas dejando un 60% menos durante esta semana a nivel estadístico. Tenemos más de 20 capturas, 14 son por flagrancia, 6 por orden de policía judicial. Hemos recuperado más de 5 motocicletas, incautado más de 4 armas de fuego y lo más importante, que hemos interactuado mucho más con nuestra comunidad. Un caso muy importante que hicimos en Pamplona esta semana fue de un joven, un muchacho de 19 años, que estaba vendiendo dentro de un plantel educativo, fue capturado en un plantel educativo, sustancias psicoactivas que tenía en su poder. Tenía marihuana y tenía base de coca. Hombre, por Dios, tenemos que cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes, y eso se hizo de forma oportuna por información de nuestra comunidad. Coronel, ¿qué se puede hacer, sinceramente? Porque hemos visto últimamente el hacinamiento en las diferentes cárceles que hay en cárceles y, lógicamente, estaciones de policía, donde la mayor cantidad de detenidos son jóvenes. Sí, eso tenemos que nosotros actuar de una forma integral. Eso no hace parte de la Policía Nacional, es una línea nada más de acción. Ahí tiene que estar involucrada su familia. El núcleo familiar es importante para, pues obviamente, volver a esas buenas prácticas que teníamos en nuestro hogar, de la honradez, de la honorabilidad, de las buenas maneras, del saludo, de tener ese tiempo que tienen estos jóvenes de ocio en otra actividad diferencial, hacerlo de forma cultural y deportiva. Decirles que fuera de eso, los docentes juegan un papel importante porque son los que guían académicamente a estos jóvenes y no tienen que desligarse de esa responsabilidad tan grande. Y por último, decirle pues a todas las instituciones que hacen parte del Estado que tenemos que velar por niños y niñas adolescentes y buscar un mejoramiento en su calidad de vida. Importante que la comunidad colabore con todas estas actividades donde se vean precisamente hechos que atentan contra la seguridad de la comunidad, ¿no? Sí, tenemos actividades de intolerancia de estos menores en los planteles educativos, ver en una noche a la 1 de la mañana menores en un sitio dedicado a consumir sustancias como el alcohol. Entonces uno dice, ¿dónde están los padres? ¿Dónde está el acompañamiento de esas personas que están bajo su cuidado? A esa es la recomendación más grande que le damos a la comunidad en general.